totalmente atípico para Bahía Blanca. Y realmente no sé si existe algún tipo de antecedente. Nos estuvo muy, pero muy preocupados y por ende más ocupados que en otros hechos, ¿no es cierto? Porque era una sucesión de levantar autos, algunos a punta de pistola, rozar, chocar, abandonar y volver a agarrar otro. Felizmente, después de dos horas cuarenta y cinco, y en un gran trabajo muy profesional de la Policía de Seguridad, se logró dar con quien fue identificado como Miguel Adrián Guerrero, autor material de este hecho, argentino de 33 años, y dijo estar radicado en calle La Niña 1243 de aquí de Bahía Blanca. Persona, ¿cuándo detienen, qué estado estaba Guerrero? Ingresa al hospital Doctor José Pena con una herida punzocortante, sangrante, en compañía de una segunda persona que resulta ser un hermano, que también fue aprehendido por una resistencia y una amenaza de muerte contra el personal policial, ya que intentó por todos los medios de que no se lograra la aprehensión de su hermano. Esta persona aprehendida, me refiero al autor material de todos estos hechos, cuenta con antecedentes por distintos robos cometidos en los últimos años en Bahía Blanca. Desconocemos hasta el momento si ha cumplido o ha purgado algún tipo de condena en unidad penal. Va a ser materia de investigación, como algunas otras cosas que van a ir sucediendo a lo largo de este día. Vale recordar que todo esto se inicia con el hurto de una camioneta rastrojera en perjuicio del señor Héctor Ismael Montero. Este vehículo se queda sin combustible y aquí se inicia todo. A partir de que se queda sin combustible, lo ayuda una Renault Megane que era conducida por Nicolás Mastrota, quien se ofrece para llevarlo hasta la estación de servicio del ingreso del hipermercado Walmart. Allí, a la altura de la avenida Jorge Newbery, antes de la rotonda, de entre sus prendas extrae un arma de fuego, lo amedrenta, lo hace parar, lo deja a la vera de la ruta y continúa viaje. Es así que llega hasta la estación de servicio del Walmart. Allí nuevamente, grimiendo su arma de fuego, amedrenta al playero, se hace cargar combustible por valor de 70, 80 pesos y continúa su alocada carrera, ya que al salir toca y roza algunos vehículos más. En dirección al Paligüe, donde momentos después, ratos después, y ya cuando comenzaba la copiosa lluvia en Bahía Blanca, lo deja abandonado en calle Córdoba y Urquiza. Se baja del auto, lo deja en contramano, con las balizas prendidas, y camina unos 100 metros para apoderarse del auto de José Luis Cunciel, en calle 12 de octubre y San Juan. Se origina, bueno, el hombre justo lo sacaba, el vehículo estaba en marcha, lo sacaba de su garage, y se da la fuga para luego abandonarlo en calle Roca al 200.